economista de cabecera, Julián Denaro. Buen día, qué día fácil que te tocó, Julián. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sí, hoy me dijiste que íbamos a hablar de fútbol, que íbamos a hablar que no íbamos a hablar de economía, es verdad. Pero bueno, sí, la verdad que es un día muy interesante. Más que fácil o difícil, yo creo que es muy interesante porque se está... Hay una maldición de los chinos que dice, ojalá tengas una vida interesante. Claro. Exacto. Bueno, creo que es muy interesante justamente lo que tenemos que hablar hoy. Yo justo había escrito un artículo que se llama el engaño que busca desestabilizar, que lo publicaron, siempre agradezco, en lanacionalypopular.com, convoco a que lo lean. Y lo voy a enganchar con algunas cuestiones que tienen que ver con el día, ¿no? Que vos citás, Martín, que es después de la renuncia de Martín Guzmán. Lo que yo quiero decir, y por eso vuelvo a citar el artículo, es que yo empiezo hablando en ese artículo acerca de algunos países latinoamericanos que tienen deficiencias o... más que deficiencias, escasez, sea de recursos naturales o sea de una estructura productiva desarrollada para producir bienes o de históricamente políticas económicas que hayan llevado a un desarrollo que les permita ser independientes en la producción de bienes. Obviamente que se escucha el rumor de que en algunos países falta tal cosa o falta otra, como por ejemplo el caso del papel higiénico, ¿no? Que dice, en tal país no hay papel higiénico. Sin embargo, y esto es el destaque, ¿no? Lo que yo intento mostrar. En los hoteles 5 estrellas de esos países hay papel higiénico y hay todo lo que le falta a la población común. Entonces, ¿qué significa? Que ciertos poderes concentrados, que son muy poquitos, deciden a quién darles y a quiénes no darles. ¿Sí? Entonces, dicho esto, para que veamos que es una cuestión mundial esto, que no es que Argentina es un país de cuarta, que no. Bueno, se ha corrido rumor, por ejemplo, de que en Argentina está faltando pañuelitos de papel y que estaba faltando otro tipo de productos de papel porque no entregan celulosa. Como si nosotros no produjéramos, además nosotros producimos suficiente celulosa para sostener toda nuestra producción anual. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos quieren, qué expectativa quieren generar? Quieren generar expectativas de dos colores. Una es devaluatoria, de la cual creo que es el tema central de hoy, al cual me voy a referir inmediatamente, y de desabastecimiento. Ahora, el desabastecimiento o escasez o ausencia de productos es a causa no de que nos falte, sino que nosotros recordamos cuando ocurrió eso, por ejemplo con la hiperinflación de Alfonsín, que los productos estaban, no es que no estaban, pero se guardaban. ¿Por qué se guardaban? Y porque cuando hay un producto que se pagó a un costo bajo relativamente, cuando va ascendiendo en épocas de alta inflación, a un costo que es bajo en pesos, en comparación a lo que va haciendo después cuando va creciendo la inflación. Entonces se guarda esperando que el precio suba para sacar una ganancia mayor. Entonces, eso que deciden, viste, como decíamos, ojo que hay unos poquitos que deciden entregarle cosas que le faltan al pueblo, los hoteles 5 estrellas, para que la gente del exterior que va a un hotel 5 estrellas en ese país tenga lo que la población no tiene. Bueno, acá es lo mismo. Unos poquitos deciden guardar productos para que falten y después entonces venderlos cuando el precio subió para obtener una mayor ganancia. Bueno, y esto viene a cuento de la expectativa inflacionaria que está ligada, como explicó Cristina Fernández ayer y como nosotros hemos conversado también durante repetidas oportunidades, que está ligada con el tema de nuestra economía bimonetaria y las expectativas devaluatorias, porque obviamente cuando hay una expectativa devaluatoria, es decir, cuando se espera que suba el precio del dólar,
se espera que automáticamente ese aumento al precio del dólar se traslade hacia los precios. Y la semana pasada, lo repito más resumidamente que la semana pasada, habíamos dicho, si una de las cuestiones era la emisión monetaria, bueno, esa discusión ya quedó perdida por los monetaristas, ¿no? De la única causalidad de la inflación, de que la emisión de moneda es la única causa de la inflación, bueno, esa ya la perdieron. Ahora, insisten con el tema del déficit fiscal, pero nosotros habíamos hablado que si Argentina tiene en el 2021 un déficit fiscal del 2,8%, fijémonos que Estados Unidos tiene 8,5, Japón 7, Francia 6, Italia 4, Alemania 3,3, España 5. ¿Y qué pasa con la inflación? Esos países no tienen la inflación de Argentina. Por lo tanto, la causa principal de la inflación entonces no es tampoco el déficit fiscal. Sí, la cuestión devaluatoria. Y por eso mismo, los sectores de poder quieren generar expectativas devaluatorias para desestabilizar a un gobierno que, con sus múltiples errores y sus múltiples virtudes, es un gobierno de tinte nacional, popular y latinoamericanista. Entonces quieren desestabilizarlo para conseguir volver a tener un gobierno neoliberal, liberal, libertario, ¿no? ¿Por qué? Porque el achicamiento del Estado. Nosotros escuchamos reiteradamente a posibles candidatos de ellos, como Bullrich, Milei, Larreta, etcétera, que lo que quieren hacer es, que lo que harían es bajar los impuestos, bajar el gasto, liberar la producción, liberar las importaciones, etcétera, y eso significa que un achicamiento del Estado. Y el achicamiento del Estado lo que hace es aumentar los grados de libertad para los sectores concentrados de la economía. ¿Para qué? Para que los sectores concentrados de la economía, que son el poder fáctico, aumente sus ganancias y, por supuesto, sabemos que también son serviles a los intereses del imperialismo colonialista anglosajón. Y justamente hay unas cuestiones que tienen que ver con esto, que ayer Cristina Fernández lo explicó con muchísima claridad, que, por ejemplo, en este problema de la economía bimonetaria, dice, cuando yo era presidenta, había formación de activos externos, es decir, plata de los más ricos que se iba a guaridas fiscales en el exterior. Pero esa plata, es algo gravísimo que haya ocurrido, dice, lo dice así, ¿no? Lo dijo textual, es algo gravísimo, y obviamente que es algo gravísimo. Esa plata fue quitada, robada al pueblo argentino, ¿sí? Con la producción de nuestro pueblo argentino, pero no por endeudamiento, con el gobierno de Mauricio Macri, claro, además hubo, durante el gobierno de Macri, hubo además una destrucción de nuestra capacidad productiva por diversas cuestiones que tienen que ver con el achicamiento del Estado, la desregulación del comercio exterior y demás, que se tradujo en destrucción de industria, destrucción de empleo. Bueno, eso hay que aclararlo, que eso está dictado por Estados Unidos porque no quieren competencia en algunos rubros que nosotros compartimos con ellos. De hecho, lo más importante que hacen ellos es lo que hacemos nosotros también, lo que hace Brasil incluso, que es la capacidad agrícola-ganadera. Ellos lo que hacen es achicar la economía nuestra para no achicar la economía de ellos. Exactamente. Y lo que pasó, digamos, pero fundamentalmente lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, además, fue nuestra capacidad industrial. Digamos, si uno analiza la evolución de la composición de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones, va a ver que durante el periodo kirchnerista 2003-2015, esto es algo objetivo, no es una cuestión subjetiva de opinión, de fanatismo o de para un lado o para el otro, digo, esto es algo objetivo, la composición de nuestras exportaciones desde el 2003 hasta el 2015, en esa composición de exportaciones aumentaron las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial. Esto significa aumentó la cantidad de valor agregado en nuestras exportaciones, por lo tanto disminuyó el porcentaje de productos primarios, no porque se haya disminuido en monto o en cantidad, sino porque aumentó la participación de lo elaborado por trabajo argentino. Y lo mismo con las importaciones, disminuyeron
progresivamente las importaciones de bienes transables y aumentaron, que ahí tenemos el problema de la restricción externa, las importaciones de tecnología y maquinaria y bienes de capital justamente que apoyan el desarrollo industrial. En sentido inverso ocurrió, y eso creo que es lo destacable, durante el gobierno de Macri, ¿no? O sea que volvió a aumentar la participación en nuestras importaciones de productos primarios, que se destruyó nuestra industria, y lo mismo que aumentaron las importaciones de bienes transables, que eso lamentablemente no se ha corregido demasiado, que fue lo que Cristina dijo desde hace algunas semanas del Festival de las Importaciones, que eso hay que reducirlo para justamente controlar el tema monetario en una economía bimonetaria como la nuestra. Y por eso decía, el tema de la formación de activos externos, fíjate qué interesante que es esto, porque dijo, durante el gobierno de Mauricio Macri, eso fue sostenido con endeudamiento. O sea, fue todo endeudamiento. Por ejemplo, los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional fueron a parar a guaridas fiscales de los sectores más ricos del país. Directamente, casi que no pasaron por acá, fueron directamente a guaridas fiscales. Y esto que es interesante, ¿no? Para mirar hacia futuro, hacia presente y futuro, ¿no? Es decir, pero durante el gobierno mío también hubo formación de activos externos. No fue con endeudamiento, fue con desendeudamiento. Pero significó una enorme cantidad de plata que fue robada a nuestra producción, porque el conjunto de los argentinos... Basta, no me hable más de Macri, que se me revuelve el estómago. Muchas gracias, Julián. Muy claro. Muy claro. Fuerte abrazo. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en este Día de la Economía, de los ministros y todo eso, dándonos su mirada siempre lúcida y clarísima.